En su última aparición pública, el presidente del Partido Popular de Campo de Criptana, José Antonio Díaz Hellín, informó que mañana sábado 29 de enero a las 12 de la mañana en los salones Cervantes de la localidad se celebrará la asamblea anual de la agrupación, en la que en esta ocasión se presentará oficialmente al candidato del partido para las próximas elecciones. Díaz Hellín indicó que Santiago Lucas Torres era sin lugar a dudas el mejor candidato posible para gobernar Campo de Criptana en los próximos años y que en la asamblea se mostrará el apoyo del partido en reconocimiento al trabajo desarrollado. Aquí también hay diferencias entre un partido y otro. En nuestro caso, lo que acabo de comentar constituye una muestra más que evidente de la confianza que merece Santiago, así como un reconocimiento al trabajo que ha venido desarrollando durante dos legislaturas y anteriormente una en la oposición y que va a seguir realizando al frente del Gobierno municipal. Aprovecho para reiterar nuestra invitación al acto a todos los afiliados, simpatizantes y vecinos. El acto contará con la presencia de las máximas autoridades del partido, la presidenta regional y número 2 del PP Nacional, María Dolores de Cospedal, y la presidenta provincial de la agrupación, Rosa Romero, entre otros.